habla de esta tortura de Jesús y dice que quedó totalmente inconocible, totalmente despedazado y deshecho de todo su cuerpo, de todo su cuerpo. Ahora imagínense nada más esta proyección de estar viendo a una mamá. Vuelvo otra vez a la pregunta. Mamá o papá que estás aquí, ¿tú aguantarías ver cómo a tu hijo, al más chiquitito, o a ese tu hija, la que tanto quieres, aguantarías ver cómo la tienen ahí, golpeándola, golpeándola y golpeándola? ¿Cuál sería tu actitud? ¿Qué harías? Posiblemente a correr y no, a mi hijo no le hagan nada, denme a mí, pero a él no. Ahora imagínese usted nada más el dolor de María tan intenso al estar viendo cómo a su hijo, a su bebé que él cargó en sus brazos, poco a poquito lo despedaza. Poco a poquito se lo están matando. Después de ahí, de que lo quitan, al que es inocente, lo acusan como lo más. Al que es justo lo acusan como el injusto. Al que es la verdad lo acusan como el más. Mamá, vamos, ¿cómo te sientes tú cuando a tu hijo en la escuela lo rechaza? Cuando a tu hijo lo hacen indiferente los mismos amiguitos, que son niños, amiguitos, que quizás no lo hacen con toda la malicia que uno de adulto. Pero ¿cómo te sientes tú cuando a tu hijo lo están rechazando o lo hacen indiferente? Y ahora aquí, guapo, con mucha delicadeza quiero tocar algo muy, muy delicado. Hay veces que hay mamás que Dios sabe por qué permite que tengan hijos malitos. Me refiero a síndrome de Down o enfermedades de ese estilo. Imagínese usted el dolor de una madre que tiene un hijo así, que no puede jugar por sí mismo, que los otros amiguitos o los demás niños lo miran siempre como el gusanito feo. Lo miran siempre como el que, ay, es una carga. Imagínense nada más. Ahora, el dolor de María al estar viendo cómo a su hijo, todo el pueblo, incluso hasta sus amigos íntimos, no están ahí. Y toda la gente grita mejor, suelta a Barrabás. Que Barrabás en ese momento, como el mismo Pilato lo dijo, ¿a quién quieren que deje a Jesús? ¿A quién quieren que dejen libertad? ¿A Barrabás, que es un vulgar ladrón y asesino? ¿O a Jesús, que se hace llamar el rey de los judíos? Y toda la gente empieza a gritar, no queremos a Jesús, queremos a Barrabás. Pero ahí habían unos ojos y unos oídos que estaban escuchando todo eso y en silencio estaba llorando. Ahí había un corazón que poco a poquito, con cada palabra de aquellas gentes, se estaba desgarrando. Desgarrando el corazón de una mujer, se estaba desgarrando el corazón de una madre. Y vamos a ver cuántos años tenía en ese tiempo María. Era la edad de 33 años de Jesús. María tenía, habíamos dicho que 16 cuando nació. ¿Cuántos años son 16 más 33? 48 años. Vamos, aquí hay mamás que a lo mejor tengan esa edad. A lo mejor tengan un poquito menos, a lo mejor tengan un poquito más. Mira nada más. Ahora, aquí viene otra parte bien fuerte. Es a mí, me llega hasta el corazón. Me llega hasta el corazón. Cuando poco a poquito, aquella mujer va viendo a su hijo bajo el peso tan inmenso de una cruz, de un madero. Y ahorita no estamos hablándolo en términos espirituales, ahorita vamos para allá. Lo estamos hablando en términos nada más de lo que pasó en Chocar. Cómo aquel, su hijo, aquel hombre todo despedazado, va cargando, caminando poco a poco. Y no era el recorrido como el que hacemos en Santa Isabel, la cuadrita así y ya. No era un lugar como aquí, un pisito bonito y cáete y ensaya así. No, ahí eran piedras. Y era un lugar grandísimo, lejos. Y no era así. Parejito, hay que subir y todo.
Una madre está viendo cómo poco a poquito a su hijo lo están llevando a matar. Voy a tocar un punto muy, muy íntimo. En México pasa todavía. En Guatemala no sé exactamente si pasa, ¿no? O es lo pasado, pero en Salvador ya vi que, por ejemplo, cuando pasó eso de la guerrilla, como... Bueno, yo he escuchado y me han platicado de que hay veces que a papás o mamás miraban cómo les mataban a sus hijos. ¿A poco eso no es feo? ¿A poco eso no es un dolor tan intenso? Ahí viene la parte bien fuerte, bien íntima, donde el corazón de María, el dolor de María se vive más intensamente. Esas 6 horas que nosotros vemos que... Marcos nos dice de las 9 de la mañana a las 6, a las 3 de la tarde está su hijo ahí en esa cruz, su hijo ahí en ese madero. Y ahí está la madre viendo. Y no estaba como lo vemos aquí, con sangrita nada más en las rodillas, en las manitas y en los pies, su trapito en sus genitales, ¿no? Ahí estaba totalmente desnudo. Y no nada más sangrita en sus manitas y rodillas. Era una masa de sangre. Una masa hecha sangre. Ya no era figura, según Isaías 53, dice que ya no tenía figura humana para que nos llamara la atención. Ahora ahí está María viendo todo eso. Y el dolor aquí bien fuerte. Dije que íbamos a ver el primer punto al final. María, cuando nace su hijo, cuando da la vida a su hijo y lo ofrece al mundo, lo da con vida y lo pone en un pesebre que dijimos que estaba hecho de madera. Al final de la vida de Jesús, ahí está María y lo bajan del madero. ¿Y dónde lo van a poner? En los brazos de María. Ella lo ofrece vivo. Ella nos ofrece la vida, su hijo Jesús. ¿Y nosotros cómo se lo damos? ¿Nosotros cómo le damos a su hijo de aquella mujer? Ahora vamos metiéndonos a lo espiritual, donde aquí nos tiene que ayudar la palabra, donde la palabra de Dios tiene que llegar hasta nuestro corazón. Si no, hoy es un día que cantamos, bailamos y oímos, pero nada más, no pasó nada, la palabra de Dios no hizo efecto en nosotros, fue como una Tylenol que no nos quitó el dolor. Cuando aquella mujer ve cómo azotan a su hijo, voltea a ver alrededor y lamentablemente sabe cuáles caras está viendo ahí también. La mía y la de usted. Está viendo cómo poco a poquito nosotros estamos azotando, matando a su hijo, y ahí está esa mujer que está mirando, ahí está esa mujer que está escuchándonos. ¿De qué forma lo matamos? Quizás no traemos un chicote ahorita aquí, nuestra actitud, nuestras palabras, nuestra forma de ser, nuestra indiferencia de repente. Yo creo que casi la mayoría fuimos a la misa, ¿no? Y el canto que el padre quiso que se repitiera hasta 2-3 veces, limpia mis ojos para ver a Cristo, mi hermano. Es más o menos algo así, ¿verdad? Voy a decirles que hagamos un ejercicio. Vamos a ponernos todos de pie, por favor. Y así como estamos, vamos a voltear a la mano derecha. Vamos a voltearnos a la mano derecha, voltearnos, y a la persona que está ahí enfrente le vas a hacer un masajito de medio minuto para que se despierte. Muy bien. Ay, qué sabroso. Va para Valeria. Va para Valeria. Ahora vamos a dar vuelta al otro lado. Ahora a ver, como que queremos llegar hasta el cielo. Ay, 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 ay.
cierto. Eso, y nosotros no queremos estar hasta abajo, pero que queremos llegar a la muy bien, ahora sí vamos a sentarnos otra vez, por favor. Eso era nada más para que no nos vayamos a dormir y para que nuestro cerebrito capte otra vez. Aquí viene otra parte importante. El que María esté viendo a su hijo Jesús, como lo bajan de la cruz y lo ponen en sus manos ya muerto. Ahora la pregunta es esta. Nosotros, ¿cómo queremos darle a María, a esta madre, cómo queremos entregarle a su hijo? Y va a ser una conexión del final con el principio. Al principio, María y José buscan un lugar donde nazca su hijo. Al final, reciben a su hijo muerto. María, ¿qué lugar va a haber acá en dentro de nosotros para que nazca ese Jesús? ¿Qué lugar acá en nuestro corazón donde vamos a dejar a un lado el odio, el rencor, el resentimiento, el coraje, la soberbia, la actitud, el carácter, el no sé si han oído ustedes, pero de repente hay un dicho donde dice, aquí mis chicharrones truenan y... ¿Qué? No, se trata de eso, se trata de decir, Señor, Madre María, hoy conozco tu dolor, hoy me doy cuenta de tu dolor y quiero brindarte un lugar, un espacio aquí para que tu Hijo Jesús nazca. Quizás no está digno, quizás es un establo así donde huele mal, donde hay animales, donde hay pecado, donde hay esto, pero ven para que tu Hijo nazca aquí y Él me limpia. O la otra opción es, soy indiferente, te doy a tu Hijo muerto, porque para mí no me importa. Para mí la vida de tu Hijo Jesús, Madre María, o María, como le queramos llamar, en actitud de indiferencia. No me importa, mira, la palabra de esta noche, la misa, el primer tema, el segundo tema, fue algo que nada más escuché, pero me regreso a mi casa, mañana sigo viviendo mi vida como todo el tiempo. Te entrego a tu Hijo muerto, no quiero responsabilidad de cambio de vida, no quiero responsabilidad de tomar una conciencia donde cada vez poco a poquito estoy matando a tu hijo y cada vez poco a poquito estoy desgarrando más tu corazón. Podemos tomar cualquiera de esas dos decisiones. Dios no nos va a escuchar a que hagamos una cosa o a que hagamos otra cosa. Es nuestra decisión. Hay un cuadro del buen pastor, posiblemente ustedes lo han visto.